Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente mes de julio, el ciclo de partidas del cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine. Alejandro Alekhine nació en Moscú un 1 de noviembre de 1892 y murió un 24 de marzo de 1946 en Estoril, Portugal. Fue un extraordinario jugador, se tituló de campeón del mundo el año 1927 al derrotar en un famoso match a 34 partidas a el genio cubano José Raúl Capablanca. Perdió el título el año 1935 en manos del doctor Mahewe, gran maestro holandés, y posteriormente lo recuperó contra el mismo jugador en 1937, conservándolo hasta su fallecimiento. Es el único campeón mundial que ha fallecido en posesión del título de campeón del mundo. Veremos a continuación una excelente partida de Alexander Alekhine, jugada contra Rubinstein el año 1926 en el famoso torneo de Semmering. Corresponde a una apertura de peón cerrado, defensa india de dama. Con las piezas blancas, Rubinstein. Con las piezas negras, Alexander Alekhine. Esta partida recibió el premio de belleza. Rubinstein inicia el juego con D4. Alekhine contesta con caballo F6. C4. E3, caballo F3, B6, dando inicio a la defensa india de dama, G3, alfil B7, alfil G2, alfil B4, jaque. Esta simplificación es poco aconsejable porque el alfil dama de las blancas ha de desarrollar menos actividad en lo futuro que el alfil de las negras. Con mejores perspectivas puede jugarse acá, ¿no es cierto? La colocaremos alfil E7, caballo B a D2. Por las razones mencionadas, alfil D2 parece ser la respuesta más lógica por parte de las blancas. Enroque corto, enroque corto, D5. Como quedará demostrado a continuación, comentaba Alekhine, esto es suficiente para igualar. Una buena maniobra era asimismo haber jugado torre E8 seguido de alfil F8. A3, alfil E7, B4, C5. Procedimiento exacto para mantener el equilibrio en el centro. La continuación A5 permitía B5 y sería poco satisfactorio posicionalmente para las negras. Ahora tenemos C5, B por C, B por C, D por C. Acá indicaremos que la variante torre B1 se encontraría con dama C1, la dama B3, alfil A6, que sería también conveniente para las negras, indicaba Alexander Alekhine en esa época. Entonces tenemos D por C5, alfil por C5, alfil B2, caballo B a D7, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo G4. Buena jugada. Esta maniobra está lejos de ser tan inocente como parece. Las blancas perdieron la partida por no haber sabido apreciar su importancia, comentaba Alekhine. Alfil C3. Y
y no alfil B2 debido a dama B6 con triple golpe sobre el punto F7 y además atacando el indefenso alfil de B2. Torre B8. En este momento, menciona Alekhine, dama B6 habría sido refutado con E3. La jugada, ¿no es cierto?, torre B8, prepara un eventual avance del peón D. Torre B1. Aunque esta jugada no puede ser considerada como un error decisivo, es indudable que facilita los planes del adversario. Tampoco hubiera sido bueno haber hecho H3 debido al fuerte golpe táctico caballo por F2, torre por F2, dama G5, caballo F1, alfil por F7, F2 jaque, rey por F2 y D por C, etc. Fuerte ataque de las blancas. Pues las negras quedarían en posición ventajosa. Pero continuando con, menciona Alekhine acá una línea interesante. Con C por D, alfil por D5, caballo E4, gracias al subsiguiente desalojo del peligroso caballo negro, las blancas tendrían todavía la oportunidad de igualar la partida. Entonces volvemos a torre B1. D4. Buena jugada. Torre por B7. Al no prever la sorpresiva jugada 18 de las negras, esta es la jugada 17 de las blancas, Rubinstein se va a encontrar enseguida con desventaja material. La única posibilidad era aquí haber jugado alfil B4, alfil por G2, rey por G2, dama C7, alcanzando una posición que podía inclinarse en favor de las negras, aunque difícilmente en forma decisiva. Jugaron torre por B7. Torre por B7, alfil por B7, caballo por F2. Mediante este sacrificio aparente, las negras consiguen ganar por lo menos un peón y adquieren una posición abrumadora. Jugar inmediatamente D por C no hubiese dado resultado a causa de caballo E4, etc. Esta jugada es muy fuerte. Rey por F2. Las demás jugadas eran cuanto más equivalentes, por no decir peores, comentaba Alekhine en su momento. Mencionaremos esa jugada. Dama A1,
Torre por D por C, ganando, ¿no es cierto? Entonces, dama a 1. D por C, caballo B3, caballo G4, jaque la descubierta, caballo por C5, dama D4, jaque, etc. La otra posibilidad sería la jugada 19 alfil A5, caballo por D1, alfil por D8, D3 jaque, E3, caballo por E3, con una fácil victoria para las negras en ambos casos. Acá la señalamos. Entonces volvemos a la continuación que siguieron las blancas. Rey por F2. D por C, jaque a la descubierta. E3. Si rey E1, C por D, jaque, dama por D2, dama B6, con ataque rápidamente ganador. Se nota por la posición de las piezas. La torre entra rápidamente en juego y deja la hecatombe en la estructura blanca. E3, C por D, rey E2, dama B8, alfil F3, dejando el espacio a la torre, ¿no es cierto? Torre D8, dama B1, obviamente que las negras no cambian las damas, dama D6, logrando la casilla B5 para el caballo, por la siguiente jugada blanca. A4. Importante jugada intermedia. F5. Torre D1. Alfil B4. Dama C2. Dama C5. Paralizando toda la posición blanca. Rey F2. A5. Alfil E2, G5, alfil D3, buena jugada, F4, y abandonan las blancas. ¿Por qué? Porque si ahora viniese alfil por, vendría H7, rey H1, y la dama E4, seguiría dama por E3 jaque, dama, ahí perdería inmediato, ¿no es cierto? Entonces tendría que jugar a dama E3, rey G2, F3 jaque, rey H3, dama E7, E2 mejor dicho, dama G6, G4 jaque, rey H4, alfil E7, rey H5, dama por H2,
ganando en todas las líneas, variante de Alexander Alekhine. Bonita posición. Pero la partida, como indicamos, terminó con la jugada F4, donde abandonaron las piezas blancas. Una hermosa partida de Alekhine, donde enfrentó al gran maestro polaco Akiva Rubinstein. El año 1926, Rubinstein con las piezas blancas y Alekhine con las piezas negras. En el famoso torneo de Semmering, el año 1926, una defensa india de dama. Muy bien, espero que haya sido el agrado de todos ustedes y nos estaremos viendo pronto con otra partida de este extraordinario gran maestro ruso.